una olla agregaremos aceite y una vez que se esté caliente sellaremos nuestro pato. Lo retiraremos y agregaremos la cebolla. Sal. Ajos. Ají mirasol. Ají amarillo. Cominos. Pimienta. Y el culantro. Todo esto lo vamos a dejar cocinar por al menos unos 10 a 15 minutos. Y agregaremos nuestro pato para terminar de cocinarlo. Una vez que esto ya esté cocido, agregaremos el zapallo loche, las arvejas con la zanahoria y lo dejaremos cocinar por al menos 10 minutos más. Retiraremos el pato, agregaremos el arroz, completaremos de líquido con el fondo y la cerveza. Antes ya de taparlo, agregaremos el pimiento y lo dejaremos cocinar todo por aproximadamente unos 10 a 15 minutos hasta que el arroz ya esté bien cocido. Y eso sería todo. Si te gustó el video, no te olvides de dejarnos un like y suscribirte al canal porque estaremos subiendo videos continuamente. Y si deseas más información sobre esta receta y todas las otras, te dejamos en la descripción nuestra nueva página web.